Cuatro parejas de amigos se reúnen a cenar. Uno de los personajes desafía a cada uno a que pongan sobre la mesa sus móviles y compartan con los demás toda la comunicación que recibirán durante la cena. Lo que comienza como un juego podría desatar secretos y confesiones poco conocidas para el resto del grupo. Aquí, un poco de esta divertida obra. El psicóloga termina inculcándole la bolsa a su hija, mira vos. No, porque creo que no estás escuchando, Alberto. Tu hija va a hacer una orgía esta noche. No lleva un condón, lleva dos. A ver, yo te puedo pedir un favor, que la niña evitemos la palabra condón porque me remite a una cosa. O sea, puedes decir anticonceptivo en mis palabras, Eva. Bueno, yo te voy a pedir a ti otro favor, vamos a hablar en serio. Sí, hablemos en serio. Okay. El Joaquín se me parece que es un pelotudo bárbaro. Bueno, entonces estamos de acuerdo en algo. Sí, pero no entiendo por qué te preocupa tanto que tu hija vaya a perder la virginidad hoy con su novio. Pero ¿cómo a ti te parece bien? Si a ella le parece bien, a mí me parece bien. A vos te tendría que parecer bien también, ¿eh? A sus 21 años, el tetazo este tiene la casa de sus abuelos de 200 metros cuadrados para el solito. ¿Y a vos te parece un mal candidato un tetazo con una casa de 200 metros cuadrados? ¿Sabes qué? Tú sígueme de chistosito. Tú sígueme, de verdad. La vamos a perder, solo te lo estoy advirtiendo. Tú sigues sin asumir la realidad, pero Sofía es mi niña, no tiene la madurez suficiente. Soy psicóloga, lo sé. ¿Y qué es lo que le preocupa tanto al psicólogo que su hija se vaya de la casa? No, explícame que no te divertís conmigo, no te la pases. Explícame para entender un poquito más. Y ustedes tres no empiecen, ¿eh? No empiecen de qué si nosotros no dijimos nada. No, pero ya los conozco, lo están pensando. No, desde que está sin trabajo el pobre Pepe no lo calienta ni el sol. A ver si con esto por lo menos ahora empieza y... Sí, ya que tiene chava, a ver si agarra una chava. Oye, ¿no? Chava, estaría bien, cabrón. Bueno, para estar con Pepe debes de ser una mujer maravillosa, ¿no? Que, a ver, ¿cómo que maravillosa para estar con Pepe? Oye, ¿por qué no? A las mujeres nos gustan los hombres como Pepe. ¿Así? Sí, a las mujeres nos gustan los hombres buena onda, sin pretensiones. Pepe es todo mi tipo, ¿eh? ¿Así? Sí, te lo juro. Es un tipo de hombre del que yo me podría enamorar con tu sí, boca. Claro, es que no entiendo. Pepe es una persona cariñosa, comprensiva. Comprensiva, bestia. Eso, gracias. Oigan, sea como sea, tiene que ser mejor que Natalia, ¿no? ¿Podemos sí, evitar decir sí, el nombre de Natalia esta noche, por favor? ¿Por qué? ¿Quién es Natalia hoy? La ex de Pepe. Ay, ella no se puede decir que fuera maravillosa, ¿no? No, no, una bruja. Fue una naca. Muy vulgar. Un hija de puta era. Pero se ve muy cristalino. Oye, Luisa es muy bonito nombre, ¿eh? Pepe y Luisa suenan muy bien. ¿Sí, no? Sí. Oye, pero ya que no nos la trajiste, por lo menos platícanos algo de ella. ¿Qué quieres que te platique? Pues que si estás enamorado, ¿o qué? Exacto. ¿Yo qué voy a saber si estoy enamorado? A ver, Eva, ¿cómo sabe uno si está enamorado? ¿Por qué? Me lo preguntas. Por la carita enamorada que tenés, mi amor. O sea, yo lo que digo es que si te estás acostando, ¿no? O te has acostado, así, con la cabeza, aisladamente, pues mínimo ten la delicadeza de borrar sus mensajes. ¿Perdón? O ten la delicadeza mejor de no acostarte. Pues ya, ya. Bueno, a ver, tranquilas, que yo no soy Jerónimo. O sea, ¿alguien quiere una cosa? ¿Saben yo cuál creo que es realmente el problema? ¿Cuál, mi amor? Este. Aquí dentro lo hemos puesto todo. Es que se ha vuelto de veras como la caja negra de nuestras vidas. Imagínense cuántas parejas seguirían juntas si supieran lo que tiene el otro en el celular. Sí, Toño nunca dejaría que yo viera lo que él tiene en el celular. ¿Qué estás diciendo? Claro que te lo dejo ver. ¿Ah, sí? Claro que sí. A ver, también. ¿Qué está? Claro, no. ¿Qué estás haciendo? Miren cómo le tira la mano. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no jugamos un juego? Ay, sí. ¿A qué juego, mejor? ¿Sí? Pues vamos a dejar los celulares en la mesa. Y todo el tiempo, mientras dure la cena, cualquier cosa que nos llegue, mensaje de Facebook, de WhatsApp... Pues dicho así, yo también juego. Aquí está mi celular sobre la mesa. Ay, no mames, Pepe, como Luisa no vino, tú no tienes pedo. Ya, bueno, así estuviera Luisa aquí sentada conmigo, lo haría igual. Claro. Te creo, güey, porque a ti después de las 7 no te llama ni tu mamá, cabrón. Qué muy divertido el jueguito, mi amor, ¿o qué? Pues sí, ¿no? A mí se me hace padrísimo. ¿A ti no? No, a mí no. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tienes algo que esconder? No, mi amor, a lo mejor vos tenés una mancha y no tenemos ganas de enterarnos, ¿no? ¿Yo te quiero una mancha, Alberto? Sí. No propondría este juego. No, 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 todo lo contrario.
lo tienes si quieres que te cachemos. Para así, para terminar por fin con el pobre güey de mi amigo, ¿no? Existe un mecanismo psicológico en el que los asesinos en serie hacen todo lo posible para que los cachen. No. Tú, comadre, como psicóloga, deberías saberlo. Psicología de alto nivel. Gracias. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque esto es una mamada de juego, ¿no? Tremenda mamada de juego es esto. ¡Ya me voy! ¡Vaya! ¿Se acuerdan cuando pasamos su cumpleaños en Valle de Bravo todos juntos? Sí. ¿Cumplía 10? ¿10? Sí. ¿Y eso pasa cuánto? Estoy cumpliendo, madre. ¡Ay! 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 ¿Te tienes? ¿Te tienes? ¡Es el mío! ¿Qué? ¿Sí? 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 Quiero tu cuerpo otra vez esta noche. Nos vemos en el asiento trasero de tu Uber. ¡Madre! ¡Se empezamos bien, güey! ¿Te vas a operar? ¿Pero qué? ¡Las chichis, güey! Quitado conmigo. Ay, dar forma. Vamos a poner un entonces. Sí. ¿Por qué no me habías contado? Porque de verdad no pensé que tuviera la menor importancia. Oye, Eva, pero tú eres psicóloga. ¿Y? Pues que las psicólogas no se operan el pecho, ¿no? Pero no es una cosa meramente estética, ¿eh? No, lo que pasa es que las mujeres busconas de pronto podemos tener pues dolor de espalda y como broncas que puedo prevenir si me opero, ¿ves? A ver, en cuanto al estético, yo hablé 1100 veces ya con mi esposo y le dije que no se tiene que hacer nada, que está divina, sí. El doctor es muy lindo, mi amor, pero ya quedamos que no lo íbamos a seguir discutiendo porque ya es una decisión tomada, ¿te acuerdas? Sí. Gracias. ¿Pero qué no las psicólogas se sientan como son? Para ti, el que una mujer decida someterse a una mamoplastia significa necesariamente que no se acepta. Bueno. No necesariamente, pero quizá un poco no, ¿no? Mira, no tenía ese dato. Tranquila, Violeta, yo me acepto perfectamente. Pero bueno, pues si hay algún aspecto de mi vida que puedo mejorar, pues ¿por qué no? ¿No? Bueno, ¿y por qué no te opera Alberto? Es cierto, ¿por qué no operas tú mismo? No, ese güey le murió la talla que a él le gustaría agarrar. No, o sea, Nando, no lo opero yo porque en realidad el papá decidió que no era el indicado, porque para la nena el papá quería el mejor. Quería el doctor Alfonso Ruiz Pérez, el médico de las estrellas, el que cobra como futbolista, y no opera Alberto Sotillo, que pone tetas y culos a dejarles y secretarias. Hago 2x1 igual, si les interesa. Ahora me pasó una vida de nuevo y unos descuentitos bien buenos. Si alguien quiere, ¿sabes lo que pasa? El papá de Eva piensa que soy un pelotudo bárbaro. No es cierto. Sí, el papá querido para la nena un cardiólogo o un neurocirujano, una eminencia como el señor, ¿no? Dos semanas. Éxito garantizado. Lo hiciste muy bien. Muy bien, Pepe. Vente, vente. Por acá. Me hizo muy bien. ¿Qué pasó, soldado? Me voltearon los huevos. Bien. Una, dos. ¿Sí te cae bien, Tommy? ¿Un mensaje qué? ¿No sacaste la foto? ¿No lo ves? ¿Un mensaje qué? ¿Y qué me vas a explicar? Dice, tengo ganas de coger. Pudo haber sido el autocorrector. Es que esto es muy sencillo de explicar, ¿eh? Ok, a ver, Tommy tiene una historia que es básicamente, pues, sexual con una chica. O bueno, no, sexual para ella. Porque la verdad es que él sí está clavado, pero no lo admite. Y el punto es que le está pasando fatal, por eso me escribe estas cosas. Ay, eso que te acaba de decir, que quiere coger. Que igual es coger, o sea, mejor es coger. Ay, mi amor, pero con ella, no conmigo. Ay,
ya entendí. Qué pendejo yo, perdón. Soy un retrasado mental. Este examen es para ti, no me vengas con mentiras. Ah, ¿no confías en mí? No, ahorita no. Ah, muy bien, pues que te lo explique. Ah, pensé que me explica, vamos a ver cómo explica que te mando un mensaje a estas horas de la noche que dice tengo ganas de coger. Sin problema. A lo mejor, señor, que no entiende esta frase tan sutil. Te calmas, por favor. Estoy calmadísimo. Me estás gritando. Ah, bueno, entonces marca de bajito así. Hola. Tommy. Gracias por llamar. Sí. Perdona a nosotros. No, no te preocupes, ¿qué pasó? ¿Te llamó? Sí. ¿Sí? Me dijo que vaya a su casa. Pues no vayas. No lo puedo evitar. No puedo sacármela de la cabeza. Pero si vas, te vas a sentir mal. Pero es que ya me siento mal. Necesito verla. No, porque si vas, te vas a sentir peor. No me estás ayudando mucho. Bueno, por lo menos lo estoy intentando. Hazme caso, no vayas. Vaya. Bueno. ¿Tú escuchaste, mi amor? No, pero ya se siente mal el muchacho, déjalo que vaya, dale chance. Quisiera contarles algo. Te invitamos a que no te pierdas esta obra. Puedes encontrar más información en nuestro cuadro de descripción. No olvides que esto lo viste en México en el Arte.